Buenos días, amigos. Aquí saludándolos y mostrándoles un poco de la fruta, la Fuye. La Fuye que, pues, creo que ya se está, pues, más bien se congeló. No se sabe si se va a pescar o ya no, pero la verdad, si, si es que se echa a perder, es más, bastante fruta. Como pueden ver, tiene bastante fruta. Se, echa, se, se va a echar a perder, ya lleva 2 tres heladas. Y pues esperemos que no Pero pues la verdad no se sabe Si se va a piscar o no Pero aquí al, al igual quiero, quiero mandarles Un saludo a todos esos suscriptores Que miran mi canal Que les gustan los videos de la agricultura Lo que es la manzana La, la pizca de las cerezas o las cherries Pues Me gusta Me gusta compartir videos Me gusta este, Pues compartir aquí lo que es el trabajo, ¿eh? lo que son las áreas de trabajo como pueden ver ahora aquí pues hay bastante manzana bastante manzana pero desgraciadamente se nos vinieron unas heladas son días de congelamiento que quizás ya no se vaya a piscar por el, el frío que la congeló como ustedes pueden ver está súper súper congelada miren si le si le, si le puchas, ya no se le pucha nada. mire está hecho hielo. Mire. Está súper congelada. Y pues, obvio que no se puede piscar así. Es completamente hielo. Mira, no se golpea. No se golpea porque. Miren, es paleta. Miren, ya se congeló. Es completamente hielo. Entonces, ese es el motivo por el cual pues, no se ha podido pescar o no se ha piscado. Y esperemos que se componga lo que es el tiempo, pero la verdad no sabemos si, va, si se va a seguir piscando, se si va a continuar. Um, pues, ¿qué les puedo decir? Es pues, una lástima perder tanta fruta, perder tanto, tanto trabajo, tanto esfuerzo. Porque la verdad, pues sí es difícil. Aquí trabajamos de esto, comemos. Como pueden ver, pues no es un árbol ni dos árboles, son líneas bastante grandes, bastante grandes. Y, y el bloque, pues también es un poco grande. Como pueden ver, llega hasta aquel lado, llega hasta aquel lado. Entonces, estamos hablando de mínimo unos que. Estamos hablando yo pienso que mínimo unos unos 600 a 1000 cajones entonces es bastante fruta la que está, está por echarse a perder ojalá y se pueda piscar verdad porque pues es fruta que no queremos que se nos eche a perder y, y pues la, pues también aquí, de aquí trabajamos de aquí comemos y aquí mantenemos nuestras familias entonces para mí, sí es un poco difícil que se eche a perder esta fruta porque, pues, sí, sí, está, sí tiene bastante, tiene bastante fruta y está bonita la fruta, tiene mucho color, tiene mucho tamaño y tiene bastante. Entonces, sí, es, sí sería una pérdida total que, es que no se piscara porque pues, es fruta muy bonita y, como les vuelvo a repetir, tiene muy buen tamaño, muy buen tamaño, muy buen tamaño, toda, toda tiene muy buen tamaño, entonces para mí es un poquito triste, un poquito, un poquito mal de, de que se pierda toda esta fruta, porque pues realmente está muy, está muy buena, mire. Pero como les digo está súper congelada Y no se puede hacer nada Súper congelada Miren. Ya no tiene hojas Ya el invierno se nos vino El invierno se nos vino Y es el motivo por el cual Pues no se ha podido No se ha podido piscar Y bastante manzana Bastante trabajo Que no hay suficiente persona, Suficiente personal para levantar Lo que es la cosecha pero al igual pues se hace lo que se puede ¿eh? la voluntad de Dios es si es así pues hay que respetarla y entonces estamos a eso ojalá y Dios quiera nos dé la oportunidad de levantar una poca más está bien y si no pues ni modo pues lo que se perdió se perdió y este quiero mandar un saludo a mi compa el, el que está allá en Michigan el que sube los videos también un saludo a cada parte del vagante de Michoacán y al campirano que pues un saludo también. No, no lo conozco en persona, pero en realidad pues es un buen amigo que también le encanta pues cosechar la manzana, la fruta, las variedades de frutas aquí en el área de Yakima, en el valle de Washington. Pues un saludo para los suscriptores, un saludo para ellos que hacen los videos y pues un gusto tenerlos de suscriptores y a los que no pues suscríbanse a mi canal y así no podrán ver cada canal, cada cada podrán ver cada video que subamos, que subamos o que suba. Y así pues pueden estar um, Al pendiente o estar al contacto de, de, de las cosechas, de los trabajos Como al igual ahorita ya se nos viene Lo que es uh, La poda, la poda está por venirse Unos días más y se va a venir la poda Pero pues Para mí es un gusto Poder compartir todos estos Estos videos, estos momentos De tristeza, porque es una tristeza Que toda esta fruta se nos pierda Pero como les vuelvo a repetir No se puede hacer nada y pues de modo dios quiera que haya otras nuevas oportunidades de trabajo y, y eso es todo lo que tengo por, por el momento um, para mí es un poder un, un gusto un placer poder compartir todos estos videos y a los suscriptores pues también un, un saludo y ojalá sigan compartiendo los videos y puedan ver y y saber más de las, de las frutas, ¿eh? de las cosechas como esas este es Fuji, Subí de la Roja, de la Granny, eh, de las cerezas. Entonces, me gustaría poder seguir compartiendo más videos. Si alguien tiene algún comentario, pues puede dejar su comentario de qué video quiere que le subamos. Y pues trataremos de complacerlos en el video que, que nos pida, ¿verdad? Algún comentario que quieran. Entonces, eso es lo que, eso es lo que tenemos. Ok, entonces ahí estamos a la orden.